Con Monterrey, pues es con el equipo con el que debuté, donde más años jugué. De los 21 años, pues fueron 10 con Rayados, así que fue la mitad de mi carrera. Los otros se repartieron ahí entre León, Querétaro, Chivas, Necaxa y en la MLS un año. Pero sí, Monterrey sin duda es el amor de mis amores, de los varios que tuve. Aquí se me abrieron las puertas para jugar, aquí me casé, aquí nacieron mis hijos, en esta ciudad. Pues aparte de lo que representa Monterrey, no solamente en la carrera como futbolista profesional, pues también en la personal tiene mucho que ver. Pues fue la locura. Recuerdo aquel título cuando se consigue, el desfile que se hace un día después de haberlo conseguido, la euforia en el estadio de la afición, aquel cántico de Life is Life, esa canción en inglés. Pues son momentos inolvidables, y como dicen que el primer amor o el primer beso no se olvida, pues yo creo que para la afición el primer título pues quedará por siempre en la mente. El equipo se descompuso cuando se quedó Hugo Hernández. Me parece que la disciplina se acabó, hubo situaciones muy difíciles. Hugo creo que está bien donde está ahorita como auxiliar, como entrenador. Pues no tiene ese carácter, ese manejo de grupo que es importante. Y se hizo un relajo, se hizo un problema muy grande en una mini pretemporada ya para la liguilla esa. Y de repente llegamos ya aquí a Monterrey, y pues ya algunos que no nos concentramos, fue mi caso, yo no estuve en toda la liguilla de ese torneo, y algunos otros compañeros. Inexplicablemente, yo todavía no sé el por qué se me dejó fuera. No entiendo. Fui a hablar con el licenciado Arredondo en aquel momento y no me quiso decir. Busqué a Hugo Hernández y no me quiso decir. Me mandó decir con el preparador físico y con Jorge Bantorrá, que era su auxiliar. Entonces, cosas muy raras que ya pasaron. Pero creo que sí, insisto, Monterrey jugó una final, pero si no pasa este tipo de situaciones, Monterrey no solamente es campeón, arrasa, porque trae un equipazo Monterrey, y Atlante no era para haberle ganado a la final a Rayados. Monterrey era infinitamente superior. Yo espero un partido en ese sentido atractivo, en el que ni uno escatime teniendo gente como para pensar, aunque pocos lo hacen, ¿no? En pensar en los aficionados, en agradar, en buscar la portería contraria, pero creo que va a ser de mucha llegada a portería. Y el pronóstico, pues, no es porque no quiera comprometerme, pero yo lo veo como un empate. Lo veo por la tendencia de Monterrey, por lo menos ya ganó ahora a Querétaro, en un partido en el que sufre, pero muestra por momentos cierta mejoría. Y León obligado también ya a salir de esa mala racha, y sobre todo pues de que despierte y regrese el buen fútbol que mostró las primeras jornadas. Así que pensando en eso, creo que se va a dar un empate, pero sobre todo un buen partido de fútbol.